Hola, soy su amigo Landadelto y en esta ocasión les traigo otro video tutorial el cual constará de tres partes. Número 1, les voy a mostrar cómo poner las voces en su juego de un muñeco de Steam, solo las voces ya que hay unas personas que lo prefieren así. Número 2, cómo poner tanto las voces como los sprites de Play 3. Y número 3, cómo poner el parche de arcos exclusivos de consola para el juego de Higurashi no Nakukoroni de Steam, lo cual explicaré al terminar las primeras dos partes. Bueno, comencemos. Primero que nada les voy a dejar unas páginas en la descripción, las cuales nos van a ayudar en todos estos procesos. Lo primero que vamos a hacer es entrar a la primera página. Al momento de entrar nos va a mandar a la página la cual va a ser donde vamos a descargar nosotros las cosas. Yo me voy a ir directamente a la parte manual ya que lo he intentado con el instalador automático y no me ha ido bien la verdad, así que prefiero hacerlo a la antigua y así se los voy a mostrar en este tutorial. Aquí estamos en Manual Installation. Entonces lo primero que vamos a hacer, esta es la parte 1, lo cual es poner solo las voces. Como pueden ver aquí tenemos un Umineko Question Arcs 1 al 4 y acá Answer Arcs 5 a 8. Hasta el momento solo hay un parche concreto para los juegos de los arcos de preguntas de Umineko, ya que los arcos de respuesta todavía al momento en que yo estoy haciendo este tutorial están construyéndolo o lo están haciendo más bien el parche completo. Así que me voy a concentrar en lo que viene siendo los arcos de pregunta, pero básicamente tanto para poner solo las voces como para poner los sprites también va a ser el mismo movimiento. Lo único diferente son las filas que se van a bajar, que si quieren hacerlo para los arcos de preguntas vamos a necesitar las filas de los arcos de pregunta, y si quieren hacerlo para los arcos de respuesta van a necesitar las filas de los arcos de respuesta. Entonces, como nosotros vamos a hacer primero que solo se nos reproduzcan las voces o que solo se escuchen las voces y tener los sprites, o seguir teniendo más bien los sprites de Steam, vamos a hacer esto. Nos vamos a Download y nos descargamos esto que dice Umineko Voice Zip. Yo ya lo descargué previamente, ustedes lo van a tener que descargar. Una vez que lo hagan se van a donde se les descargó, en mi caso yo tengo la carpeta, y nos va a dejar pues aquí el archivo Umineko Voices. Lo extraemos y nos va a dejar esta carpeta Voice. Lo que vamos a hacer es tomar esta carpeta y vamos a pasarla a donde tenemos nuestro juego de Umineko de Steam. Aquí está, y la pegamos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a descargar este archivo de una página que les voy a dejar. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el archivo que vamos a descargar y este que ya tenemos aquí? Es que este que ya tenemos aquí es el que viene por default cuando nosotros instalamos nuestros arcos de preguntas de Umineko, y el que vamos a descargar viene configurado para que reproduzca las voces que nosotros le hemos agregado, o más bien los archivos de voces. Entonces nos vamos a ir a este enlace, el segundo que les voy a dejar. ¿Y por qué ahí? Porque esta versión es una versión antigua, es la versión que se utilizaba cuando todavía no se empezaba a hacer el parche de sprites. Así que si tú quieres solamente las voces, es lo que te vas a descargar, este archivo, y no el que nos muestra la página de donde bajamos los archivos de voces. Va a tardar un poco la página, nos esperamos, ya que es una página, yo creo que por el contenido que tiene, ¿no? Tarda un poco en cargar. Una vez que nos carga, nos va a mostrar esto que están viendo ustedes. Entonces lo que vamos a hacer es clic derecho, guardar como, y lo guardamos. Una vez ya hecho esto, nos vamos a donde se descargan nuestras cosas y vamos a tener el archivo ahí. Aquí está. Entonces este archivo lo vamos a mover a nuestra carpeta donde tenemos el juego de Umineko y lo vamos a dejar ahí, y vamos a reemplazarlo con el anterior. Ya les expliqué por qué esto. Ahora, una vez que ejecutemos el juego o lo abramos, vaya, nos va a reproducir las voces, ya que esto es todo lo que tenemos que hacer para que se escuchen las voces. Así que lo abrimos
Una vez iniciado, se tienen que escuchar las voces. Y se van a ver los sprites de Steam, no los de Play 3, ya que no le he movido para los sprites de Play 3. Como pueden ver, yo tengo los sprites de Steam y se están reproduciendo las voces. Hay mucha gente que lo prefiere así, o si no, como también se le puede cambiar a los sprites originales, prefiere los sprites originales con las voces. Muy bien, ya con esto ya comprobamos que nos agarra perfectamente las voces y pues que se nos ven los sprites que ya trae por defecto el juego de Steam. Entonces procedo a cerrarlo. Ok, hasta aquí termina la primera parte, que es solamente con las voces. Ahora vamos a la segunda parte, que es que le vamos a poner no solo las voces, sino también los sprites de Play 3. Lo que vamos a hacer es regresar a la página de donde bajamos los archivos de voces. Esto ya no lo ocupamos. Y ahora nos vamos a descargar lo que dice Graphics. La primera, segunda y tercera parte. Una vez que salgan para el juego de Shiru, como ya se los dije, o los arcos de respuesta, como quieran llamarlos, vamos a hacer lo mismo procedimiento que yo les voy a mostrar a continuación. Ahora, una vez que ya los descargamos estas tres partes, nos vamos a donde las tenemos. Yo aquí ya las tengo. Y lo extraemos. Aquí hago una aclaración. No se preocupen por las otras dos partes. Al momento de seleccionar la primera, clic derecho, extraer aquí, automáticamente se les van a extraer las tres partes y les van a dejar estos folders o estas carpetas. Lo que vamos a hacer es tomar estas cuatro carpetas y las vamos a pasar a donde tenemos nuestro juego de Umineko. En estas carpetas vienen los sprites y todo lo que necesitamos para que se nos reproduzcan. Nos va a pedir reemplazar la carpeta movie. ¿Por qué? Porque ya tenemos una carpeta movie en las que pasamos, entonces le ponemos que sí. Ahora nos va a pedir reemplazar los archivos que están adentro de la carpeta movie que nosotros ya tenemos. ¿Por qué? Porque nos va a cambiar los openings viejos por los openings nuevos que traen los sprites de Play 3. Mover y reemplazar a todo. Y ya una vez así, ya pasamos los archivos. Ahora lo que tenemos que hacer es descargar el nuevo archivo, la versión nueva de este archivo. ¿Por qué? Porque este archivo en este momento como lo tenemos está configurado solo para que nos tome en cuenta los archivos de voces. Así que nos vamos a regresar a la página de la cual hemos bajado los archivos que ya tenemos y aquí está. Descargamos este, presionamos y nos va a mandar esta página. Y acá abajo en Downloads, aquí está el archivo que necesitamos. Y lo ponemos, lo guardamos. Ahora no solo esto, vamos a necesitar también descargar el nuevo ejecutable. ¿Por qué? Porque también se le hizo movimientos al ejecutable. Y con eso va a ser que nos agarre bien el parche de los sprites. El ejecutable tarda un poquito en descargarse. Listo, listo, ya están descargados. Ahora nos vamos a la parte donde se nos descargan nuestras cosas. Aquí están el archivo nuevo y el ejecutable nuevo. Entonces los vamos a mover a donde tenemos nuestro juego de Umineko. Y reemplazamos pues los viejos por los nuevos. Listo. Ahora al momento de ejecutar el juego ya se nos van a mostrar los sprites de Play 3 también junto con las voces, como van a poder ver a continuación. Al momento de ustedes abrir el juego o ejecutar el juego, ya por el simple hecho de mostrarles la ventana más grande significa que ya está tomando en cuenta los sprites. Como pueden ver, la ventana aumentó de tamaño a como estaba cuando la ejecuté, cuando solamente le puse las voces. Ahora vamos a comprobar que se reproducen no solo las voces, sino también nos muestran los sprites de Play 3.
Como pueden ver, este es un sprite de Play 3. Este también. O más bien un fondo, podría decirse. Listo, ahora nos los muestran. Y también las voces, como pueden escuchar. Ya se nos está reproduciendo el voice acting, y no solo eso, sino también podemos ver que se muestran los sprites de Play 3. Esto incluye los CG events y, pues, como pueden ver, también los fondos. Con esto ya tenemos nosotros, como pueden ver, nuevamente les digo, los sprites de Play 3 y las voces, para quien prefiera leerlo de esa manera. Lo cierro. Y pues aquí terminamos la segunda parte y lo que se refiere a Umineko. Y ahora vamos a empezar la tercera. Antes de empezar la tercera, para quienes no sepan, les quiero decir un poco de qué trata esto. Cierro aquí. Muy bien. Lo que ocurre es que, para quienes no conocen o no saben de qué trata lo que les digo acerca del parche de arcos exclusivos de consola para Higurashi no Nakukoroni, ¿qué quiero decir? Lo que sucede es que los únicos juegos que conocemos de Higurashi son unos que salieron para PC, que son, pues, el Higurashi no Nakukoroni, que son los arcos de pregunta, el Higurashi no Nakukoroni Kai, que son los arcos de respuesta, y el Higurashi no Nakukoroni Rei, que son arcos extra. Estos 11 arcos salieron para PC. Después se hizo una versión de consola de Higurashi, que fue el Higurashi Matsuri, en el cual se incluyeron arcos exclusivos de la consola. Después se hizo otro nuevo juego para consola, que fue la serie de Higurashi Kizuna, donde sacaron otros arcos nuevos exclusivos de esa franquicia de consola. Y por último se hizo una recopilación donde trae todos los arcos de Matsuri, todos los arcos de Kizuna para Play 3, la cual se llama Higurashi no Nakukoroni Sui. Y en dicha también incluyeron otro arco exclusivo de esa versión de consola. Lo que quiero decir es que estos arcos exclusivos de consola nunca salieron para acá, para acá con nosotros, pues, o sea, nunca fueron traducidos ni al inglés ni al español, solo quedaron en japonés. Entonces, este grupo que está haciendo los parches tanto para Umineko como para Higurashi, con el voice acting y los sprites de Play 3, se dio a la tarea de traducir estos arcos, y hasta el momento ha salido uno y ya están por sacar el otro. Es decir, están traduciendo estos arcos directamente del japonés al inglés y lo están sacando en una forma de parche para que nosotros podamos disfrutarlo. Y esta tercera parte trata de eso. Les voy a mostrar cómo hacer eso, cómo poner los arcos exclusivos de consola de Higurashi para poder leerlos. Nuevamente les reitero, hasta el momento solo están en inglés, ya que nadie ha tomado el trabajo para traducirlos al español por el momento, o sea, quiero decir, por el momento en que yo estoy haciendo este video tutorial. Entonces les voy a mostrar cómo hacerlo. Empezamos con la parte 3. Lo primero que deben de tener es una versión de Higurashi no Nakukoroni de Steam, el juego de Himatsubushi Gen, para ser más precisos, una copia de él sin absolutamente ningún parche, en caso de que ustedes ya lo tengan con el parche que salió para ese juego, donde podemos leer ese juego con los sprites de Play 3 y las voces. No necesitan una copia o un juego de Himatsubushi Gen sin absolutamente nada, sin sprite, sin voice acting. Esto es lo que yo tengo aquí. Se los voy a ejecutar para que vean que no lo tengo sin ninguna especie de parche ni nada agregado. Como ven, pues el fondo no se ve como lo de Play 3 ni nada de eso. Solo para estar seguro se los ejecuté. Ok. Lo cierro. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a esta otra página. Aquí se lo voy a poner. Como ven, dice Someutsushi.
Es el nombre del arco que sacaron traducido, el del parche, el Somme Utsu-Shihen. Vamos a irnos, vamos a abrir esa página. Y nos va a mandar aquí. Entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí donde dice Download the latest full release here. Y damos clic donde dice Here y nos va a mandar a Mediafire y lo vamos a descargar. Una vez ya descargado, nos vamos a donde se nos descargó. Y aquí va a estar. Una vez lo. Entonces lo extraen. Ya que lo extraen, les va a dejar estas cuatro carpetas que pueden observar aquí. Antes que nada, lo que vamos a hacer es que estas mismas carpetas las podemos ubicar nosotros dentro del folder de Stream Assets de nuestro juego de Himatsu Bushi. Lo que vamos a hacer es esas carpetas que están dentro del juego de Himatsu Bushi, que son estas mismas, las vamos a seleccionar y las vamos a eliminar. Stream Assets, y aquí las seleccionamos. Update, SE, CGAlt y VGM. Y las eliminamos. Ahora sí, una vez ya hecho esto, regresamos a donde tenemos nuestros archivos y tomamos las mismas carpetas que son las que de nuestro parche que descargamos. Y las pasamos a donde tenemos nuestro juego de Himatsu Bushi con dichas carpetas ya eliminadas. Listo. Ahora regresamos a donde tenemos el ejecutable y procedemos a abrirlo. Está cargando los archivos. Una vez que lo termina de cargar, van a notar que cambia un poco el juego. ¿Por qué específicamente en el Himatsu Bushi? Pues a lo que vi es porque en este podemos tomar decisiones de alguna manera. Entonces, en este juego van a empezar a soltar los parches para estos archivos de consola. Como pueden ver, ya cambió. Entonces nos vamos a Start. Y aquí tenemos la selección de Somme Utsu-Shihen. Cuando estén sacando los demás, aquí nos van a ir apareciendo también. A diferencia de otros parches, cuando estén sacando este parche, lo único que vamos a hacer es añadir los archivos que nos den a los que ya tenemos, para que aquí nos sigan apareciendo los otros arcos de exclusivos de consola. Le damos a Start. Y ya nos inicia. Como pueden ver, está en inglés. Y tiene voces. Aquí no solo le cambiaron los sprites del Himatsu Bushi, sino que también le cambiaron la música de fondo y se la reemplazaron por la que tiene el juego de Higurashi-Sui, ya que este arco solamente está para consola, pues solamente es de ese juego, así que por eso le reemplazamos las carpetas, porque le reemplazamos también la música de fondo por esta. だからって上司に運転させて助手席でグースかとはいい度胸よね。Está completamente traducido y pues tiene el voice acting y pues la música de fondo del juego de Sui. Y pues bien, con esto termina la tercera y última parte del tutorial. Espero les haya servido.
Y pues mientras vaya saliendo más, trataré de seguir haciendo tutoriales así como este para mostrarles más cosas. De hecho, también antes de terminar me gustaría mostrarles, no sé si muchos saben, me imagino que sí, pero en caso de que no, ya va a salir el juego de Umineko Golden Fantasia, que es el juego de Umineko Bone Cross, pero para Steam. De hecho, les voy a dejar también la página de Steam, aquí la pueden ver. Es el juego de Umineko Bone Cross, y pues las novedades que va a tener es un nuevo juego de, o sea, tipo de juego online, una nueva manera de jugar online, que de hecho, pues a mi parecer, la de la versión original estaba muy fea, por no decirlo peor. Y pues espero esto esté muchísimo más mejorada, y pues no solo eso, sino que los diálogos del modo historia van a estar traducidos al inglés, como pueden ver aquí. Y pues en celebración a eso, yo hice un poll, el cual se los voy a dejar en la descripción también, en el cual pongo a votación cuál pareja o cuál equipo ustedes pueden votar para que yo elija ser primero cuando salga el juego. Y pues el equipo con más votos va a ser el del cual voy a grabar un gameplay y voy a subirlo primero. Y pues eso es todo por mi parte, espero que les haya servido este tutorial. Y espero hacer más en el futuro sobre novelas de Seven Expansion o alguna otra cosa. Ustedes me pueden pedir en la descripción. Si es algo que esté en mis manos, con gusto ya saben que lo hago por ustedes. Espero que estén bien y pues nos vemos en la siguiente. Bye.